El secretario general del sindicato del plantel C-106 del Colegio de Bachilleres de Cozumel, Efraín Arellano Manzano, informó que este día los maestros sindicalizados hicieron paro de labores para apoyar el movimiento nacional por inconformidades salariales. Fueron 48 profesores que no trabajaron, afectando en sus clases a más de 1000 estudiantes en el municipio. En otros estados sí hay unos descuentos en algunas prestaciones. Entonces, como pertenecemos al sindicato de la Federación de Colegios Bachilleres a nivel nacional, entonces nos juntamos y a petición del sindicato a nivel ESI nacional es el paro. Y solamente, bueno, es el día de hoy el paro nada más, por algunas prestaciones que nos podrían perjudicar en un futuro. Actualmente, digo, no están pagando todas las prestaciones. Y este paro es solamente el día de hoy, todo el día, por la Federación de Trabajadores de Colegio Bachiller a nivel estatal. ¿Cuántos maestros son aquí En total del paro de aquí, 48 maestros, entre maestros y administrativos. Sí, y este es a nivel nacional el paro, no es nada más referente al estado de Quintana Roo, no es a nivel Es nacional. en unión están. Unión, sí, en unión de todos, sí. Sí, en total el turno de la mañana y de la tarde se retiraron 1.100 alumnos. Eso fue la parte de la directora. Nosotros como maestros no podemos retirar a ningún alumno, pero como hay maestros que son que no son sindicalizados, entonces ellos sí tienen que dar clases. Los únicos que no, maestros que están prohibidos, que no pueden dar clases, son los maestros sindicalizados. Para Canal 10, Jorge Q. Imágenes, Ariana Araujo.